Así se hace en México. Colima fue fundada en 1523 y su nombre viene del náhuatl, que significa lugar donde tuerce el agua. Su territorio está cubierto en gran parte por montañas. Cuenta con el Gran Volcán de Fuego, además del conocido Nevado de Colima, los dos con una gran tradición oral generadora de leyendas y relatos fantasiosos. Al pie de este volcán, en Comala, se desarrolla la historia de la novela Pedro Páramo, escrita por Juan Rulfo, una de las obras más representativas de la literatura mexicana y latinoamericana. El estado de Colima se encuentra localizado en la región centro-occidente de la República Mexicana. Cuenta con 10 municipios y su capital tiene el mismo nombre, Colima. Limita al norte con el estado de Jalisco, al sur con el estado de Michoacán y al oeste con el Océano Pacífico. Esta privilegiada ubicación hace que Colima sea una puerta de entrada y de enlace con todos los países de la cuenca del Pacífico, con los cuales mantiene una importante dinámica de intercambio comercial. Es por esto que el sector servicios es el más relevante en la economía de este bello estado y cuenta hoy en día con una gran infraestructura de transporte y almacenaje. El puerto de Manzanillo es actualmente el líder en el manejo de contenedores y movimiento de carga a nivel nacional. Colima es un paraíso. Cuenta con una gran diversidad de ecosistemas, una exuberante vegetación, palma de coco, múltiples especies de flora y fauna, ríos, cascadas, yacimientos minerales, un volcán en constante actividad, grandes plantaciones agrícolas y huertas de limón que lo distinguen a nivel nacional como el principal productor en México y le dan al ambiente el inconfundible olor de la flor de limonero. Tecomán es el municipio que destaca como un gran productor de dicho fruto. En el aspecto cultural también es rico en tradiciones, diversidad étnica, gastronomía, producción artesanal y coloridos festejos. Este bello estado cuenta con un gran litoral constituido por numerosas bahías, lagunas costeras y un puerto comercial moderno y productivo. Manzanillo se ha consolidado como el puerto de mayor dinamismo en el Pacífico mexicano. La actividad portuaria en México se remonta a la llegada de los españoles para llevar los minerales valiosos hacia el viejo continente. Fue hasta después de la independencia cuando empezaron las primeras formas de administración de los distintos puertos para la Marina de Guerra y la Marina Mercante. Colima tiene tres grandes áreas económicas que se pueden distinguir de una manera. Vamos a decir, la que genera una gran cantidad de trabajo, incluso de exportación y de importación, es el puerto de Manzanillo, en donde se desarrolla y está muy desarrollado. Conocemos a Manzanillo como el puerto más de mayor tráfico de contenedores del país, aquí en el lado Pacífico. Pues el puerto de Manzanillo es el puerto más importante del país. Es un puerto en el cual tenemos diferentes líneas de negocio. Una de las líneas de negocio más importantes del puerto es la contenerizada. Tenemos dos terminales especializadas de contenedores. Y en todo el puerto, entre los diferentes cesionarios, se maneja alrededor del 46% de todos los contenedores que arriban por el país, los mueve el puerto de Manzanillo. Tenemos también una terminal de usos múltiples que recibe granel mineral, la cual está mecanizada de manera con la última tecnología, con el cuidado con el medio ambiente y con una eficiencia importante. El puerto de Manzanillo, una de las virtudes de este puerto es que, a pesar de tener un espacio reducido, no es de los puertos más grandes en cuanto a superficie, es un puerto sumamente productivo. Es un puerto
que la eficiencia nos hace manejar grandes volúmenes de carga, tanto contenerizada como de diversas líneas de negocio. A partir de la apertura comercial con otros países durante la década de los 80s, el puerto de Manzanillo comenzó a tener una mayor relevancia en el manejo de mercancías y de cadenas de distribución física internacional. Tenemos destinos en 145 diferentes lugares. Especialmente tenemos una influencia importante en lo que es el Pacífico, en Asia. El puerto de Manzanillo está estratégicamente localizado para ser la puerta de entrada y salida de la mercancía que va y viene a Asia. Ahora, con el TPP y los tratados internacionales de comercio, el puerto de Manzanillo va a tener una interacción sumamente importante con todos los países de Asia. Actualmente tenemos una profundidad de 16 metros en el canal principal y en las dársenas de maniobra, lo cual nos permite recibir buques post-Panamax que cargan hasta 13.500 contenedores. Estos son barcos muy grandes. Actualmente las navieras están construyendo cada día barcos más grandes que cargan mucho más contenedores. Y bueno, el puerto está a la vanguardia con la facilidad de poder recibir este tipo de buques cargueros de contenedores. Recientemente, el gobierno ha invertido en infraestructura carretera, ferroviaria y en instalaciones en el puerto de Manzanillo con el fin de mejorar la operación en el puerto y la conectividad de Colima con el centro del país. Colima agrega así a sus tradiciones y cultura una intensa actividad comercial. Sacarla del puerto y llevarla a todos estos diferentes destinos en tiempo y forma. El puerto tiene una influencia sobre 17 estados de la República Mexicana. Estos 17 estados prácticamente producen el 46% del Producto Interno Bruto del país y tenemos una infraestructura tanto ferroviaria como carretera que nos ayuda a hacer la distribución de estas mercancías de una manera eficiente y rápida. El otro eje económico importante de Colima es el área agroindustrial que principalmente se desarrolla en los municipios de Armería, Tecomán e Isla Huacán. Entonces, orgullosamente les podemos platicar que el campo mexicano, el campo colimense específicamente, exporta una gran cantidad de frutas a muchos y diferentes países de propia América Latina, América del Norte, Europa y incluyendo el área asiática. Tenemos un gran tráfico de mercancías del área agroindustrial de aquí del estado de Colima. El limón de Colima, conocido también como limón mexicano, es un fruto característico de esta región y ha cobrado fama internacional. Colima es uno de los cuatro estados que concentran el 80% del volumen de producción de limón en la República Mexicana. Aunque no es originario de América, el limón tiene presencia en esta parte del país desde el siglo XVII. La producción siempre ha ido en aumento. Inclusive a mediados del siglo pasado, el municipio de Tecomán fue considerado como capital mundial de limón. Nací prácticamente bajo un árbol de limón. Me dedico prácticamente a esta actividad desde que tengo uso de razón. Aquí nos forjamos. Cuando íbamos a la escuela teníamos que regresar al corte de limón, lo que era la actividad que mis padres desarrollaban. El calor es un factor
primordial para que esta fruta se dé en estas condiciones. Pero sobre todo que el municipio cuenta con mucha agua. Es uno de los principales ingredientes para la producción. El agua es el principal ingrediente para que los limones crezcan de esta forma y que tengan esa consistencia. Decirles que de nuestros limones se exportan sobre todo a Estados Unidos y a otros países. Normalmente empiezan a dar, como ustedes ven, árboles pequeños. Desde los 2 años ya se considera que la fruta que se les puede cosechar ya es significante, desde los 2 años en adelante. Un árbol de limón podría llegar hasta los 20 años. Hoy en día yo considero que por lo más que puede durar son de 10 a 12 años, dependiendo de las condiciones de alimentación del mismo. Llegaron al lugar donde se producen los mejores limones. Para mí, yo no quiero perder la oportunidad de presumir nuestro municipio, eminentemente agrícola, pero sobre todo eminentemente citrícola. De limón todo se aprovecha: las hojas, la cáscara, la pulpa y el jugo. En las distintas industrias en el mundo donde se procesa el limón, se obtienen una gran variedad de productos. En Tecomán su cultivo es constante generador de fuentes de empleo, ya que no solamente incluye la siembra, el mantenimiento y la cosecha. Actualmente es empacado y exportado a varios países, con lo cual se ha convertido en un complejo importante en la economía regional. Independientemente de la belleza de sus plantaciones y el aroma de los limoneros, que ha dado pie a poemas y canciones. Otro de los cultivos tradicionales y antiguos que tiene Colima es la palma de coco. Actualmente el municipio de Armería cuenta con una gran extensión territorial dedicada a este cultivo y además cuenta con industrias que dan un aprovechamiento más integral al cocotero. Estas empresas van desde las familiares que exportan el coco fresco debidamente empacado hasta las que cuentan con una gran tecnología para la elaboración de varios productos deshidratados de coco para la industria alimenticia. Bueno, aquí en la planta el coco llega a lo que le llamamos el coco destopado, es decir, sin la fibra que lo recubre. Llega con lo que le llamamos el huesillo y luego viene la carne y el agua. Entonces, el coco destopado es nuestra materia prima. Así llega aquí a la planta de las huertas, inicia con el proceso del agua, donde a través de un taladro se agujera el coco, se pone en una banda y empieza a destilarse lo que es el agua. Y bueno, ahí de esa manera nos extraemos el agua de coco. Ahí inicia un proceso de semipasteurización para poder darle ya una idea en aquel, y ese sigue otro rumbo para otro proceso. El coco, que quedó ya sin el agua, ese se somete a calor
por medio de vapor se ablanda lo que es la cascarilla, que es muy dura. Se retira de ahí, se pasa a lo que digamos los deshuesadores, ya en el patio de pelado, le retiran el huesillo. Ese huesillo es muy útil como fuente de energía, como combustible. Y bueno, también se puede utilizar para extraer aceite. De ahí, una vez que se retira el huesillo, pasa lo que le llamamos con la gente de las peladoras, a esa pulpa, la carne del coco. Ellas se dedican a pelar lo que queda un poquito de la cascarilla, de la misma cascarilla, ¿sí? Del mismo huesillo, para dejar únicamente ya lo que es la pulpa fresca de coco, ¿sí? Y ahí, la pulpa fresca de coco es la misma materia prima para hacer tanto aceite como crema o deshidratado. Ya nosotros, dependiendo de los compromisos que tengamos, de acuerdo a nuestro programa de pedidos, destinamos qué es lo que se va a hacer. Para el caso deshidratado, pues bueno, ahí ya se ingresa a lo que son a los cortadores, a los hornos, se deshidrata y bueno, es el producto terminado, ¿no? Se envasa en sacos de 25 kilos en este caso. Si se va a destinar para hacer aceite, la pulpa esa, bueno, se prensa para extraer lo que es la leche. La leche se le da calor, se somete a un centrifugado donde se separa la humedad, es el agua, por así decirlo, y sale finalmente lo que es la grasa y le denominamos aceite. A ese prensado, bagazo que le llamamos nosotros, que es nada más que la carne apachurrada, que ya se le extrajo la grasa, con un equipo especial se le extrae aún más la grasa y sale finalmente lo que es la harina. Es así a grandes rasgos como trabajamos y nosotros producimos aquí nuestra línea. Antes que el limón, la sal fue el producto más importante para la economía de Colima. La producción de sal, a partir del agua marina en el litoral del Océano Pacífico, ha sido desde época prehispánica muy importante y tomó mayor relevancia desde la llegada de los conquistadores, ya que era un ingrediente indispensable para la producción de plata. Cuyutlán es una pequeña población localizada en el municipio de Armería, en Colima, donde desde épocas remotas se produce sal. Es un tema tan trascendente en la región que existe inclusive un Museo de la Sal. La sal de mar de Colima es una de las mejores del mundo y aún se conserva la esencia de la producción artesanal, pero con procesos mejorados que garantizan una mayor higiene y pureza y dan un sabor especial a sus platillos. La sal, su nombre es cloruro de sodio. Es un proceso artesanal que viene de antaño. Se elabora en la época de estiaje, que viene siendo de los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Su área geográfica en la que nos encontramos es única a nivel nacional. Tiene un sabor también único por las características como se elabora en la forma artesanal. Tiene calcio, magnesio y potasio, que no todas las sales lo contienen en las concentraciones que tiene la sal de nosotros. La sal nosotros la distribuimos a varios estados de la República Mexicana. Los que más nos hacen fuertes son lo que es Jalisco, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y parte del Estado de México, aunque se está distribuyendo en pequeñas cantidades a toda la República Mexicana porque es una sal gourmet. La sal, normalmente el agua del mar entra a lo que es la laguna, por lo que es Tepalcates, que es Manzanillo, hace un recorrido totalmente en toda la laguna, el agua del mar, por el movimiento del viento y el sol, hay una evaporación de elementos. Y la otra parte del agua empieza a filtrarse al manto freático, pero sigue siendo agua de mar. Nosotros sacamos el agua del manto freático y al sacarla del manto freático nosotros dejamos reposar esa agua en estanques
de 7.5 por 60, 70 metros, con una profundidad de 10 a 15 centímetros, lo dejamos reposar cerca de 12 a 13 días. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos haciendo una separación de elementos. Estamos dejando que el sol haga su función y que empiecen a decantar todos los minerales. Hay una purificación natural por medio del sol y del viento. Cuando esa agua la dejamos reposar, nosotros la pasamos a los que son los cristalizadores en grados de 21 grados, se llaman grados Baumé. Entonces la pasamos al cristalizador donde se conforma la sal. La sal se está conformando del traspaso del evaporador al cristalizador en 2 días. Le llamamos sal de dos soles o de 3 soles si nosotros así lo requerimos. Es una sal que es un poco más compacta, pero al fin y al cabo esta sal reúne los requisitos de calidad y concentraciones de cloruro de sodio. Y la sal que nosotros producimos tiene de 60 a 90 minerales que también son parte que conforman al cuerpo humano. Donde hay sal y limón, solo hace falta una buena cerveza. Aquí en Colima se encuentra una pequeña fábrica de cerveza artesanal que ha logrado cautivar el gusto de los colimenses. Su joven director nos platica acerca del origen de la empresa, así como de los esmerados procesos para elaborarla. La cervecería de Colima nace por dos razones, por dos pasiones más que razones. Una es la pasión por Colima, por este espacio que está entre el volcán y el mar, este jardín que se creó entre estos dos elementos naturales. Y la segunda pasión es la cerveza. Entonces, con estas dos pasiones, la cerveza y Colima, surge la cervecería de Colima. Buscamos expertos en hacer cerveza, buscamos a un maestro cervecero que nos asesorara y formamos un equipo experto en hacer cerveza. El proceso de elaboración de cerveza pues es básicamente el mismo de hace 8.000 años. Mezclas el agua con un cereal, le añades el lúpulo y por último la levadura que transforma los azúcares del cereal en alcohol. Lo que hacemos nosotros es un proceso muy parecido a este, no tiene ningún elemento artificial. Utilizamos malta importada, que es la de mejor calidad, malta de Alemania. Tenemos lúpulos de Estados Unidos, de Alemania, de República Checa, dependiendo de la receta. Y evidentemente el agua pues de Colima, y es el 90-95% de la cerveza. Y nuestra agua es muy buena porque viene de los mantos acuíferos del Volcán de Fuego. Por eso nuestra etiqueta dice agua del Volcán de Fuego de Colima. Entre nosotros y el Volcán de Fuego hay 25 kilómetros, que es donde se nutre todos los mantos acuíferos de esta parte de Colima. Esto y más es Colima, un pequeño estado con un gran potencial de crecimiento gracias a las bondades de la naturaleza y a la tenacidad de su gente. Así se hace en México.